Hoy nos visita a nuestro estudio de Sintonía San Pedro Sonia Marín Fernández. Ella es una gran artista, como diríamos aquí en el argot flamenco, un pedazo de artista. Y además una mujer trabajadora, luchadora y que, bueno, innovadora también de técnica, de cosas increíbles, porque cada maestrillo tiene su librillo y ella tiene lo suyo. Ahora nos va a presentar su nuevo proyecto que está ya en marcha y que queríamos conocerlo de primera mano. Así que ahora todos nos ponemos en la onda porque tenemos que bailar bien esta feria de Marbella. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias por vuestra invitación, Elena. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, qué alegría. Fíjate que te conocíamos, ahora mismo estábamos recordándolo de años que hace que nos conocemos. 10, ¿eh? Nada menos. Y yo cuando vi en las redes y tal, Sonia dando flamenquito, aquí cerquita en San Pedro y en Marbella, con sus clases, ahora que nos falta, estamos a día de la feria de Marbella. Pues, qué alegría me dio, de verdad, no sabía qué alegría. Digo, nada, venga, aquí al estudio a contarme todas las cositas. Pues háblame de este proyecto, cuando empieza, porque tienes tu nueva compañía, diríamos, ¿no? Tu nueva empresa, que es la directora, además de bailadora, eres directora de tu empresa, ¿no? Que se llama Flamenco, Flamenco Son. Flamenco Son, así es. Pues he vuelto al flamenco con la suerte de poder unir la comunicación al flamenco y a mi vocación docente. Y con todo esto lo que he hecho es ponerme al servicio de todas aquellas personas que les apasione como a mí el flamenco, que quieran, como yo siempre digo, sacar el arte que llevan dentro y, bueno, pues ponerse manos a la obra con el programa, por ejemplo, de Flamenco Fitness, y lo que desean es soltarse un poco por rumba, por bulería y a la vez hacer deporte, o cumplir el sueño, como muchas personas tienen, de aprender sevillana, y en este caso sevillana flamenca. Es boca mía, dices que no hice bien. Es boca mía, que vuelve a tu casa. Bailaba con mantón de Manila, bailaba con un abanico, digo, bueno, con castañuela. Con castañuela, claro, ¿no? Claro. ¿Cuántas maneras hay de bailar sevillana? Efectivamente, Sonia, ¿no? Muchísimos estilos, sí. Uh-huh. Y bueno, pues las sevillanas flamencas lo que hacen es, pues, desde las sevillanas más clásicas, pues parte de esa base para, bueno, buscar un estilismo del cuerpo con unas posturas más flamencas, una percusión de pies más acentuada, lo dicho, para que todo el mundo pueda sacar el arte que lleva dentro y expresarlo con esta sevillana. Además de desestresarnos, porque con la vida de estrés que llevamos, que trabajamos, llevamos la casa, los niños, de todo, o sea, que hoy día las mujeres, sobre todo los hombres también, pero es que las mujeres hoy día es que se llevan muchas cosas, con esto de pedir y guardar, yo no sé si nos hemos equivocado, porque es que ahora es que nos toca trabajar la casa y trabajar la casa y lo que venga, o sea, seguro que no, estamos encontrando nuestro camino. Y ya, vi una frase que tú habías puesto que me encantaba, Sonia. ¿Cuál? Que decía, baila como si no te viera nadie, es que un dicho que yo escuché hace muchos años, que decía, baila como si no había nadie, canta como si no escuchara nadie y ama como si nunca tuviera roto el corazón. Efectivamente, no recuerdo el autor, porque son tres frases en una, es verdad, no sé si era una frase anónima, bueno, la cuestión es que la hice un poco, de las tres frases, ese tercio la hice mía, porque realmente es lo que siento, y tal como lo siento es lo que quiero transmitir, que todo el mundo trate de lograr ese momento suyo, es decir, como si no hubiera nadie, y ahí es donde tú vas a soltar y vas a sacar todo lo que tú necesites expresar a través del baile, sobre todo a través del flamenco, que es tan pasional, ¿no? Es que muchas veces eso te da vergüenza, porque sobre todo, ¿sabes que a mí me da apurillo? No vergüenza en sí, ¿no? Sino apuro, ¿no? Porque veo gente que baila tan bien, que tiene unos tipazos bailando, que ya más que hace así con la mano y ya parece que mueven el mundo. Y yo digo, madre mía, yo estoy chiquitilla ahí, digo, y me da cosilla, digo, hay que ver con esos cuerpazos, cómo baila la sevillana, y va una y digo, bueno, que ya te despistas de viendo bailar a la gente, y eso sí, suele, a mí me pasa. Bueno, pero tú sabes que todo eso precisamente tiene arreglo, porque mira, tú como cualquier persona, cada uno tiene su talento, y al talento le puedes sumar, por supuesto, la habilidad. La habilidad es una destreza que se entrena. Entonces, con entrenamiento, te aseguro que se te puede quitar esa inseguridad para poder salir a bailar sin ningún tipo de torpeza y sin ningún tipo de inseguridad. Sí, lleva razón lo que dice, porque yo he visto extranjera bailando sevillana, solamente la primera, que es la que se habían aprendido, y con la primera bailaban las cuatro. Y digo, mírala, qué graciosa.
Te había aprendido la primera claro. y bailaba toda la sevillana. Y pues es que no hay que tener complejo en esta vida. Desde luego, y de verdad que te animo y animo a todo el mundo a eso, a entender que tú tienes tu talento. Lo único que necesitas es saber cómo sacarlo y para sacarlo, bueno, pues entrenar esa habilidad. Solo a mí me gustaría conocerte más, que te conocieran más también nuestros telespectadores profesionalmente, ¿no? ¿Cómo empezaste tú el baile, tus estudios? Cuéntanos un poquito para que ya si las personas, hay mucha gente que te conoce como yo te conocía, pero que para personas que se incorpore nueva y dirá, y bueno, ¿y quién es esta chica tan guapa y tan dicharachera, no? Gracias. Pues vamos a conocerte un poquito más. Pues la verdad es que he tenido siempre la suerte de contar con muy buenos maestros y maestras de flamenco, como por ejemplo Susana Lupi Áñez, la Lupi, que la tuve de profesora en Málaga, y siempre me he sentido muy afortunada de poder tener ese contacto con el flamenco, con grandes profesionales como ella. He sido también muy, muy autodidacta, y es cierto que desde que empecé como formadora de baile flamenco, y también bueno, hice algunos pinitos actuando, hubo una etapa de mi camino profesional en la que me aparté un poco del flamenco de forma profesional para dedicarme a la comunicación empresarial, que fue cuando nos conocimos nosotros, recordando hace años. Y bueno, pues he estado muy enfocada en esa comunicación empresarial y desarrollando pues otras habilidades, otras aptitudes, que como decía, las traigo ahora al flamenco, uniendo esas dos pasiones que tengo, que son la comunicación y el flamenco, para poner ese conocimiento, esa experiencia de comunicación al servicio del flamenco. Y por eso he ideado lo de la escuela online de flamenco, que por eso te contaba bueno, Elena. Bueno, que consiste en la escuela online, para que todo el mundo también te la conozca, y luego daremos teléfono y todo para no se preocupe nadie, que el que esté interesado se va a poder poner en contacto contigo directamente. Gracias, pues como te decía antes de comenzar la entrevista, bueno, pues estoy en un proceso de formación tecnológica increíble, estoy aprendiendo y disfrutando a la vez muchísimo, para poner también la tecnología al servicio del flamenco a través de la escuela online de flamenco, Flamenco Son, Flamenco Studio Online, para hacer el flamenco, como es mi sueño, lo más accesible posible y lo más intrusivo posible. Perdón, inclusivo. Y dentro del flamenco hay varias ramas, ¿no? O sea, todo va incluido, por ejemplo, cuando vamos a hablar el flamenquito, la rumbita, no sé qué, la sevillana, todo claro. Es el mismo palo, son diferentes palos ya del flamenco, ¿no? Pues agradezco que me hagas esa pregunta, Elena, porque aprovecho para comentar que, bueno, pues yo he empezado con el proyecto Flamenco Son centrándome en mis dos especialidades, que es, por un lado, la sevillana flamenca, y por otro lado, el programa que he diseñado de Flamenco Fitness para soltarnos por rumba y por bulería. El programa Flamenco Fitness es un programa deportivo para sudar tela, para hacer deporte, para soltar ese estrés que estábamos también comentando, y estoy muy agradecida de contar con los centros deportivos que me están apoyando y donde imparto esos cursos, esos programas, por ejemplo, de Flamenco Fitness. ¿Podemos mencionar alguno? Claro, por ejemplo, aquí en San Pedro estamos dando el programa de Flamenco Fitness en el Club. ¿Qué días o todos los días? O... En el Club de Pádel Nueva Alcántara es los martes por la mañana de 12:45 a 1:45. Acabamos antes de las 2 de la tarde para hacer conciliable los horarios con quien se tenga que ir a recoger a los peques al colegio, por ejemplo. Y la comida y todos claro. los horarios también. Y por la tarde a las 8:15 también en el Club de Pádel Nueva Alcántara. Luego en el Club de Tenis Puente Romano, que además debo decir y estoy súper agradecida de que sea centro oficial colaborador de Flamenco Son, abriéndome sus puertas para poder grabar. ¡Qué categoría! Los mejores sitios que estáis. La verdad es que son encantadores, me han apoyado desde el principio, incluso antes de arrancar Flamenco Son, y cuento con ellos para grabar los videotutoriales que prontito estarán listos para mostrar el Flamenco Fitness y la rumba y la bulería. Y luego las sevillanas flamencas, por ejemplo, las imparto. ¡Ay! Se me olvidaba un centro en el que voy a empezar en Riviera, que también le quiero agradecer su apoyo, que es Sun Cycle. Y como te decía, la sevillana flamenca las imparto en la sala de actividades culturales, deportivas y de ocio del hostal restaurante El Tío Mateo en Marbella, la entrada de Marbella, donde está el arco, que también son encantadoras la familia que regenta el hostal, y bueno, pues me han abierto las puertas de su casa también. Es un centro colaborador oficial de Flamenco Son, donde he tenido la suerte de poder grabar los videotutoriales de sevillanas para la escuela online. Qué bonito. O sea, mi agradecimiento es infinito a los centros que me están apoyando y al alumnado, que bueno, hay testimonios que me han dado que me han hecho llorar, os lo confieso. Qué bonito, yo fíjate tú que allí cuando me dices, ay, es que aquí en Andalucía todo, claro, es como que una obligación que tenemos que saber bailar sevillana, ¿no?
Y es que la verdad es que en otro mundo aquí, siendo andaluza, o no, los andaluces que no todos bailan sevillana, ¿no? Como tú Claro. dices, bueno, las etnias gitanas todos tienen que saber cantar, pues Es no, no es cierto. así, no Es bailan cierto. todo flamenco ni cantan, ¿no? Pero Es ganas un hay, ¿eh? tópico. Ganas, pero ganas hay. La Ganas, gente sí. yo veo que La tienen sangre ganas. lo llevamos, Hay eso sí, ganas, ¿eh? efectivamente. Lo que ocurre es que, bueno, pues a lo mejor por disponibilidad de agenda, pues no siempre se tiene la oportunidad y siempre hay que elegir, ¿no? La actividad de ocio que más te interesa. Sí que es verdad, pero sí que es verdad Ganas que sí queda que muy bien hay. y salir por ahí, no bailar una sevillanita cuando te la pones, que eso es otra, que en todos lados te ponen sevillana porque todo el mundo sabe bailarla, pues no te ponen en todos sitios Claro, no, sevillana, también es que yo que no cierto. sepa, pero me gusta escucharla, pero vamos, un poquito sé, pero muy poquito, ¿no? Es cierto, Elena, que las sevillanas tuvieron su momento, luego parece que, bueno, parece que lo bajó el momento sevillana, luego entró fuerte los ritmos latinos, todas las Pues músicas también, latinas, ¿verdad? pero Sí. bueno, todo es cuestión de que nos pongamos Poquito el nosotros con merengue, el. la bachata, bueno, no, nosotros la sevillana. Yo estoy convencida de que si nosotros, que ahora vamos ya, bueno, pues entrando en materia y aprendiendo las sevillanas y tal con más empeño, si empezamos a pedirlas, yo creo que podemos fomentar de nuevo ese movimiento de sevillanas y de rumba y de volver a nuestros ¿En cuánto temas. tiempo, aproximadamente tú crees que se puede aprender? Una persona que no sepa, ¿en cuánto tiempo dirías tú que puede, que aprende? Yo de momento el programa lo tengo medido en que en 16 horas te prometo que el curso de iniciación lo puedes cumplir con el objetivo, cumplir con la misión cumplida de que tú sales bailando y tú sales con la seguridad de que no solamente has aprendido a ejecutar pasos, que no dejan de ser pasos técnicos, sino que vas a tener la soltura de tener tu estilo propio flamenco. 16 horas, el curso de Qué bien. iniciación. ¿Qué es lo que se Sí. debe, qué es lo que nunca se debe de hacer cuando uno baila? Cuando uno está en escena bailando, ¿qué es lo que nunca se debe hacer? Que tú dices, esto no lo hagáis nunca, porque Pues queda muy feo, queda muy mal. siempre, siempre insisto en que si se puede dejar un poco de pensar en lo que tienes que hacer, porque es como algo incompatible el pensar y el bailar. Si estás pensando, no estás fluyendo con el baile. Entonces, lo ideal es que consigas tener un nivel de práctica que a ti te permita bailar de forma relajada y, como decíamos, baila como si no te viera nadie, sin tener que contar los pasos. Mira, olvídate de las matemáticas de los pasos que estamos contando muchas veces para tener un guión de sevillana y déjate llevar. Y eso, no pienses, simplemente déjate llevar. Yo me acuerdo cuando las profesoras dicen, hay que mirar hasta los ojos cuando se está bailando, ¿no? También, por Y ahora supuesto, muy tienes una importante. compañera que no puedes ver y dice, mírala a los ojos, que no puede verla. Sí, yo siempre, bueno, lo de mirar a la pareja, por supuesto, porque el baile es un coqueteo de seducción, ¿no? El origen de la sevillana. Pero aparte de mirar a tu pareja, bueno, pues que tú expreses con el cuerpo, con tus manos, que puedes hacer poesía con las manos. Porque a mí me encanta como tú lo hacías, más pones así como redondeas así, Sí, con el ¿no? dedo corazón, yo siempre digo, Con el corrígete, corazón y este, ¿no? y Y hace. siempre buscando esa forma estética, Y te mueves efectivamente. siempre así con el de esto, ¿no? Pero Sí. luego Oye, cada ¿a ti te gusta una. la Oye, sevillana, a mí que me entonces, no? encanta, a mí me encanta, me encanta. Me fijo Pues en los detalles, las cosas, y digo, qué sí, pero ¿te bonita. sabes Y bailarlas? cuando. Pero es que a veces Me lo que tú decía. dices, que me pongo a pensar 20.000 cosas y se me olvida lo que estoy haciendo. Que lo que tú dices, que no hay que irse a otra cosa. Efectivamente. Pues desde ya entonces estás invitada, Elena, Pues sí. al próximo taller ITV de la Bueno, me voy a sevillana. ir yo cuando tenga aquí en San Pedro, que voy a lucirme yo en la feria y decir, esto Hombre, obra de Sonia, ¿eh? Y gracias. luego yo lo que veo muy bonito las sevillanas también cuando se baila en tres, porque a lo mejor vas con una amiga y no tiene pareja para bailarla, es que se queda la criatura ahí sola y tú Es diciendo que cierto, quédate. Pero es es cierto complicado, que ¿no? Cuanto más con variedades le ponga, más complicado, ¿no, es Sonia? cierto que son muy solidarias las sevillanas en ese sentido de que van recogiendo al grupo. ¿Verdad? Si la hay de dos, de tres, Sí, de sí, sí, cuatro. sí, 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 De sí. un corrillo, ¿no? Sí, El sí, coro, sí. ¿no? Que era, es que de Claro. verdad y daba todo, Es ¿eh? cierto que son muy solidarias en ese sentido para poder reunir a los picos que no sean, si no están pares. Pero de todas formas, mira, voy a aprovechar para hacer un guiño a los hombres para que se animen a bailar. Venga, eso sí. Porque lo ideal ahora que lo estamos Mira, mi comentando, Pepe. mira, Pepe se está Es arrancando que ya. es muy flamenco, es muy flamenco de Sevilla. Aprovecho que estamos comentando esa posibilidad de bailar a tres, que digo, bueno, muchas veces lo mejor es siempre bailar a dos y si puede ser hombre y mujer. Que el Qué hombre más sea bonito. un torero por sevillana Ay, que flamenca se con la arrodille mujer. así, ¿no? En la cuarta, ¿no? En la cuarta, que Antes, se arrodille ahí, ¿no? antiguamente era así, Ya no efectivamente. se lleva eso, porque me Bueno, gusta que se lleve el que se eso. emocione y se deja llevar, pues por supuesto, todo Ah, vale. sí, ¿verdad? Porque eso era Claro, muy bonito, ¿no? Eso efectivamente. de arrodillarse. Eso era en la cuarta, ¿no? En Bueno, en la todas, ¿no? cuarta, Pero más en sí, sobre en todo la en la cuarta, cuarta es cuando efectivamente, más he en la visto el cuarta, pase ese sí. de. También el hombre lo tiene más fácil que la mujer, ¿eh? A la hora de aprender sevillana. Es cierto, porque pueden simplificar muchísimo la ejecución de los pies y haciendo lo más simple del mundo, con que sepan en cada momento hacer que la mujer se luzca bailando. Ellos pueden tener su planta
Y bueno, pues con muy poquito, es verdad. Oye, yo creo nosotros que sí que tenemos que buscar más cositas, tenemos que buscar más adornos. Oye, que la mujer entre el vestido, que si hay que darle aire al vestido, que eso cuando estás vestida de flamenca, sí, sí, ¿no? Sí. Que si tu típico, cabeza, ¿no? Que si para dónde miras, que si los brazos, que si las manos, es cierto, tenemos que buscar ese juego de la estética flamenca. Qué bonito, yo lo mejor ya agarraste a la pareja y ya sé. Me han agarrado ahí, ¿eh? Luego, bueno, pues. Que verdad que la hay de muchas maneras y hemos bueno, que bailar de diferentes formas en muchos sitios, ¿eh? En cada provincia de aquí de Andalucía, de verdad es que he visto diferentes maneras de bailar la sevillana, porque yo de verdad que me fijo porque me gusta. Y digo, perfecto, tú, pues, está haciendo el paso igual, en vez de estar cruzado, en vez de por detrás, se han cruzado por delante. O se han, sí, ¿sabes? Porque antes las sevillanas clásicas que se aprendían hace tiempo, es cierto que tendían más a ese cruce más dando espalda, ¿vale? Más lateral. Ahora no, yo por lo menos en la estética que busco de la sevillana flamenca siempre busco la frontalidad, el estar frente a frente con la pareja y buscando esa comunicación en todo momento. Mira qué bonito, o sea, de verdad estaría hablando contigo todos los días de sevillana. Pero cuéntame, vamos a dar la información de la página si te parece para fantástico. Que la persona que quiera más información o hablar contigo, conectar, ¿dónde lo pueden hacer, Sonia? Sí, pues por ejemplo si desean contactarme a través de Facebook pueden buscar Flamenco Son. Y ahí estoy siempre a disposición de cualquier consulta que me necesiten hacer, cualquier email que me tengan que quieran enviarme para solicitar información completa en info@flamencoson.com. Y por qué no decirlo, la página web la voy a estrenar, si no hoy es jueves, entre hoy y mañana me iban a mandar una prueba, estamos ya a puntito de sacarla. ¡Qué bien! La escuela online está operativa hace un poquito de tiempo, estoy dando acceso a los alumnos para ir probando, las primeras pruebas, pues estoy subiendo los contenidos en beta y bueno, pues para ir viendo qué tal funciona, ya estaba inaugurada y ahora saldrá si Dios quiere la página web, estoy súper ilusionada. Qué bien, bueno y aparte Sonia, aparte de las clases, también tienes actuaciones porque ahora viene la temporada, la feria, ¿tienes también aparte particularmente así contratos para trabajar, para bailar en algún sitio? Pues mira, si en alguna ocasión me solicitan pues asesoramiento o si necesita alguien que ayude y que pueda colaborar en montar un espectáculo, con mucho gusto, aunque yo no sea la protagonista, siempre pues contaré con los compañeros y con las compañeras que actúan, claro que sí. Sí, para eventos y cosas, porque siempre está muy bien, porque sí, ahora que viene la temporada, me encantará. La benéfica que hemos hablado antes, que también tenemos amigos en comunes, bueno, pues sería divino, ¿no? De claro verdad, que sí. Pues enhorabuena, de verdad, muchísimas enhorabuena, gracias. Me parece de verdad, como vamos, una mujer súper activa y luchadora, gracias. Y mira, fíjate, ¿no? Donde has llegado, ¿no? Gracias. Tiene tu propio proyecto en marcha y funcionando muy bien. Y gracias, como digo, a todo vuestro apoyo, como a vosotros por vuestro medio y a todos los centros y el alumnado que me está siguiendo y me está apoyando. Infinitas las gracias. Que vamos a verte ahí cuando a Nueva Alcántara, hacemos la cita y vamos a verte, ¿vale? Estupendo. Y a ver qué nos aconseja, a ver y os espero, cómo os espero cuando queráis, están las puertas de Flamenco Son abiertas. Si os animáis antes de la Feria de Marbella, que la tenemos ya de forma inminente, claro, encima. Es que ahora es la claro, época para ponerse claro, la pila. Claro, ahora saco la próxima convocatoria del curso intensivo de sevillanas, que como bien sabes es los dos últimos fines de semana de mayo. Y animo a hacerlo de forma intensiva porque el resultado es muy importante. Bueno, hemos estado viendo durante la entrevista los vídeos que tú nos has proporcionado para que la gente se hagan idea de cómo es, ¿no? Sí. La sevillana, que lo hace. Como os decía, grabado en el Tío Mateo, en su sala de actividades culturales, que les estoy muy agradecida. Tienes mucho arte, mucho arte. Gracias, Elena, mucho gracias. Arte. Pues ya sabes que siempre eres bienvenida cuando quieras. Aquí estamos para que nos informe de cursos nuevos que tenga, cosas que vayan surgiendo. Pues te vienes y nos la cuenta, que lo sepa todos nuestros. Muchísimas gracias. Y la ITV de la sevillana flamenca, te espero en el taller. El taller de la ITV es para repasar justamente las personas que ya aprendieron sevillanas conmigo o con la escuela que fuera y necesitan, porque se les haya olvidado algún paso, porque ha pasado el tiempo y no han salido a bailar y a disfrutar y no han podido practicar, que os vengáis a repasarla, ¿vale? Sí, sí, tengo que pasar por el taller primero. Oye, se pasa un rato muy divertido, aunque no lo necesites repasar tanto, pero por lo menos te divierte. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Vamos a hacer ahora una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Presumes del olvido de mi querer, de mi querer.